Hola, hola amigos, aquí vamos a pintar una vez más. Vamos a hacer un diseño del Valentín Imperial Maya. Well, we're gonna do a finger painting. This is from the Valentín Imperial Maya. It's the Valentín Road. Es el camino hacia la playa. Y bueno, vamos a pintar en pinturas al óleo. We're gonna paint in oil paints. Well, okay, we got linseed oil. Tenemos aceite de linaza, blanco titanium, titanium white, okay, cerulean blue. Gonna do a little fast little painting. This size, we're painting on ceramic tiles. The size is around 6 by 6 tall by 4 wide. It's inches, 4 by 6. En centímetros es 10 por 15 centímetros. Okay, we got cerulean blue, more titanium white, blanco titanium. More titanium white, little bit of este es amarillo Nápoles, it's yellow Nápoles. Okay, then we're gonna put the reflection of the sky. We got napkins and baby weights. That's our materials. Sun going down. Maybe a little fast, a little painting. All right. Okay. Looking good. Open our baby weights. This resort is one of the most beautiful resorts of the Riviera Maya. And we make the line, horizontal line, then azul prusia, poquito de aceite de linaza, aceite de linaza con azul prusia. Prussian blue, cerulean blue, azul ceruleo. Blanco, titanium white. Que nos salga la línea más o menos derecha, azul turquesa, un poco de amarillo, verde, verde fluorescente, amarillo fluorescente, no importa que no esté perfecta la línea, todos nos ahorita van a ir a arbustos. Okay. Okay, vamos a meter el brillo blanco titanio. El brillo. Some highlights.
Ok. Esta técnica es muy a largos rasgos, no es tan detallada. Ok, Titanium White. Yellow Nápoles. Amarillo Nápoles. Ok. Ok. Amarillo Nápoles. Maybe some yellow ochre. The sand. Okay. Little waves. Vamos a poner un poco de oleaje. Okay. Oleaje, the waves. Okay. Okay. Now vamos a hacer lince hoyo, aceite de linaza. Vamos a diluir un poco el café, sombra natural. Y este es el único pincelito que uso. It's the only brush I use sometimes. This is a liner brush, number 2. Es un ¿cómo se llama? Un pincel liner número 2. Bueno, we're gonna do the path, the famous path of the Valentine. Este es el famoso pasillo del Hotel Valentín. Rumbo a la playa. Okay. El Hotel Valentín Imperial Maya queda alrededor de unos 30 minutos de Cancún. Y unos 20 minutos
o 15 minutos de Playa del Carmen. Y a 5 minutos de Puerto Morelos. Around 5 minutes from Puerto Morelos. Okay. Now we're making the palapa, the bar. It's very popular, the bar. Everybody knows the bar. Okay. Amarillo ocre, yellow ocre. Okay, now we're gonna put some bushes. Verde savia, vamos a poner arbustos con verde savia. Happy little bushes. Arbustos. Yellow and green, amarillo y verde fluorescente. Vamos a hacer estos efectos. Recuerden que esto no es algo muy detallado, por eso es la técnica de arte dactilar. Ah, y vamos a hacer los columpios. We're gonna make the swings. I almost forgot. Ok, vamos a hacer un columpio, los columpios. Ok, with my fingernail. Ok, with brown. Here's the shadow. Ok, now. I'm gonna do the bushes. Now we're gonna do the palm trees. Now. Okay, now with linseed oil, I'm
con aceite de linaza, vamos a agarrar el verde savia con un poco de negro y vamos a hacer las palmeras. Okay, we're gonna make the palm trees right now. Okay. Okay. Es igual, lo puedo hacer con el dedo y la uña, pero quedan muy, muy toscas, no sé, me gusta mucho cómo quedan con la con el pincel. Con el aceite de linaza, we painted in oil paints, some ceramic tiles, sobre azulejo. Special, you can send me a message. Or if you like this painting, I can make a little bigger. Or like that, we do shippings, hacemos envíos. Okay, that's good. And maybe we're gonna put a little seagull. Gonna clean the edges.
copiar. The wave, baby wave. And the signature. Christian. Okay. Maybe if you like something special, you can send me in the comments. Si le gusta algo en especial, lo pueden decir en la barra de comentarios. Pues bueno, amigos, esto es todo. Un pequeño souvenir. Y abajo igual le podemos poner Riviera Maya. Lo que ustedes gusten. El año, la fecha. Well, that is all. Eso es todo, amigos. Y muchas gracias. Thank you.